Hola, soy Lianeth Pérez Fu, o la Lía, como prefieran, y quiero decirles que estoy muy contenta de haber tenido el privilegio de participar entre las voces que estuvimos vinculados al audiolibro que está próximo a salir, vinculado con el Código de las Familias. Soy de las que piensa que los niños y las niñas tendrán mejores oportunidades como sujetos de derecho, que los abuelos, que las abuelas y otros miembros de la familia, pues también estarán mejor respaldados. Y lo que me parece más importante, la libertad de amarnos y ser respaldados por una ley que nos ampare. No importa el sexo, lo que importa es lo que sentimos. Y qué bueno que tengamos un proyecto de ley que respalde el amor entre los seres humanos. Así es que por estas razones y por muchísimas otras, al menos yo, voto sí. Hola, mi nombre es Andy Rumbaut. He tenido el privilegio de participar en el audiolibro vinculado al Código de la Familia. Ha sido un honor trabajar con profesionales de la televisión y la radio cubana. Por estas razones, yo voto sí, todos los derechos para todas las personas. Mi nombre es Rela Abreu Baínza, soy periodista, cienfueguera y vivo en La Habana hace ya algún tiempo. Estoy muy orgullosa de participar en este audiolibro, muy feliz por ser miembro de la familia del Código Si Suena, una familia diversa, con personas de aquí y de allá, en la que no siempre estamos de acuerdo en todo, pero que nos une la misma esencia, el mismo objetivo supremo que nace del amor y el respeto al otro y también de la necesidad de construir un país más justo, un país más inclusivo. Así que si usted tiene dificultades para leer el Código de las Familias, si no tiene tiempo para hacerlo, si simplemente es más de escuchar, acérquese a esta construcción colectiva. En el Código de las Familias está representada parte de la historia de mi abuela, de mi mamá, de una pareja de amigos que tiene una relación bellísima, pero que no han podido oficializar. También está la historia de otro amigo que es padre soltero y parte de mi historia. Así que seguramente la suya también está representada. No deje que se lo cuente y súmese, siéntase parte. Hola, soy Evel Ramón García, locutor y presentador de la televisión cubana. Colaborar con el proyecto El Código Si Suena me ha permitido, entre otras cosas, conocer las leyes que conforman el código. Trabajar para que mayor cantidad de personas puedan conocer de una forma sencilla y práctica el contenido de este Código de las Familias. Y en tercer lugar, me convencí de que estamos dotando a Cuba de un código moderno e inclusivo que cualquier persona de buena voluntad en cualquier parte del mundo votaría por el sí. Es más, conociendo su pensamiento, yo diría que hasta yo diría que sí.